Que esconderme. Tiene que ser aquí. Buscaré en el almacén.
Ojalá sea este el sitio. Malaka, no están aquí. Pero hay una buena cantidad de mármol. Quizá los piratas lo roben de la cantera. Debería comprobarlo. ¿Qué se te ha perdido? ¡Morirás aquí!
La cantera. Espero que estén aquí. Gracias, Vicios. ¡Popper! ¡A Popper! ¡Hora de morir! Pobre profesor. Volveré a por ti. Pero gracias a los dioses, no era Heródoto. Debo encontrarlo. Vamos. Vámonos. Vamos. Yeah.
Este Heródoto. Tengo que liberarlo. ¡Detrás de ti! ¿Quieres que tu amigo viva? ¡Pues dámela! No sé de qué me estás hablando. Lo suyo es contar historias, mis tíos. Chilló como un cerdo. ¡Quiero la llave! Tienes un buen botín por toda la isla. ¿Por qué quieres este tesoro? Vaya mentalidad de cazatesoros. Resulta que un célebre cazatesoros reunió las mejores riquezas conocidas por el hombre y las ocultó en Corfú. Su nombre se perdió, pero le sobrevive su historia. Las ocultó pensando en el día en que su hijo siguiera sus pasos y encontrara las pistas que dejó. Pero el tonto murió, como hacen los tontos, y el tesoro se convirtió en leyenda. Hasta ahora, la llave o él muere. Ese es el trato. Tómala. ¡No! ¡No sabes qué contiene el tesoro! ¡Sin piedad, muchachos! Se volverá loco. Thank you.
Mi lanza. ¿Qué ha ocurrido? Está como dormida, muerta. Esto no es bueno. Mi lanza nunca ha estado así. ¿Dónde está Heródoto? ¿Y qué ha sido de Barnabás? Guardián, ¿me oyes? ¿Aletheia? ¿Eres tú? Debemos hablar. Barnabás, ¿cómo nos has encontrado? Es un poco morboso, pero he seguido el rastro de cuerpos y me ha traído aquí. Traté de seguir a los piratas que se llevaron a Heródoto, pero iban muy rápido. ¿Ambos estáis bien? Eso da igual. ¿Has visto la estrella que cruzaba la isla? Una señal de los dioses. Sin duda. No era una estrella, Barnabás, sino un artefacto. La carta mencionaba un objeto de oro en el tesoro tan poderoso que te convierte en lo que más temes. O en un monstruo. Literal y metafóricamente. Yo he luchado contra ellos. No hablarás en serio. Ya he tratado con estos artefactos. Son tan peligrosos como dice la carta. Oh, menudo poder mítico. A saber lo que podría hacer este. Para empezar, rompe las lanzas. ¿Seguro? Me parece la misma lanza de Leónidas. Créeme, hay algo raro. Seguro que está bien. Deja que la arregle. Los barcos no son lanzas, pero los capitanes somos habilidosos. Te agradezco la oferta, pero conozco esta lanza. No se parece a un barco. No puedo evitar sentir que todo esto es por mi culpa. No pienses eso. Veré qué se puede hacer y os buscaré después. Bien. ¿Y si vamos a ver esas cascadas de las que me hablaste, Barnabás? ¡Ah, sí! Todavía no he presentado mis respetos a Asopo. Aquí es el dios del río, y no le agradará todo este alboroto. ¡Cuidaos! ¡No más piratas! Guardiana. ¿A dónde voy? A la tumba de Félix. Entre las ruinas, ven a solas. Ve al oeste de las cascadas. Ve al norte. Nos veremos allí. Al norte.